de arte, ¿no? Es una actriz maravillosa. Ya, la oímos en Ocho Mujeres. Sí. Con, que era con Catherine, de François Ozon, con Catherine ocho Denner, con ocho maravillas. Sí. La vimos en Nelly et Monsieur Arnaud. Ah, qué bella película. Que era estos, esta pareja así de un señor viejo con ella. Con ella que este era escritor, otra película bresoniana maravillosa, sí. También. La vimos en Manon des Sources. Pero no en Cinearte, este Manon des Sources no lo hemos pasado en Cinearte, pero ojalá. El Manon de Manantial. Sí, sí, sí. Pero es una actriz pues que ha hecho más de 40 películas. Entre otras cosas, Raúl Ruiz le hizo el honor, y qué bien que está, de hacer el papel de Gilbert de Saint-Loup, la esposa de Robert de Saint-Loup en El tiempo recobrado. Y también era la novia del niño del narrador. O sea, Olivia Sayá. Es bajita. Pero una mujer encantadora, sí. Hay una cosa divertida de unos datos que vimos, que es que, por ejemplo, la película que ella se dio a conocer, se volvió famosa, fue Manon del Manantial, esa película, Manon del Sur, porque salía desnuda bailando en el bosque. En esa película las medidas de ella eran 32A, y digamos de cadera era, digamos, 90-60, digamos, ¿cuánto? 85. Bien. Y curiosamente, después de Misión Imposible, las medidas eran 36C. Y 94 de cadera, o sea la que primera, ya sí. Verán en las escenas así un poquito claro. Fuertes de la película, ella tiene, sí se hizo, bueno, y la boca, sí. También se puso silicona ella, en la lo boca. Lo que llaman los franceses, sí, naturaliza, petino, pero vea. No, no es natural, se no, ha puesto de todo, o sea, no es nada natural. Yo la vi en una película muy, muy hermosa que fue en Cannes en el año 91. No es mi padre, hijo mi prince, tú te marías con moi. Arrête un peu, t'es pénible. Qu'est-ce que tu penses à tuer mon cherche partout? On t'a pas assommé! Je veux un enfant, c'est possible, c'est là, allemand! Tu sais même pas comment faire pour avoir un enfant. Si, je le sais. Alors dis-le si tu sais, on t'écoute. J'ai pas envie de le dire. C'est parce que tu sais pas. Allez, viens. Vous trouvez? Qu'est-ce qu'elle fait, ta mère? Elle pourrait s'en occuper quand même. Elle arrive plus à dormir. Alors elle se balade, elle fout dans les tiroirs. Je trouve de plus en plus bizarre, pas toi? Non, pas spécialement. Depuis qu'on a quitté Paris, elle essaie de faire face, mais moi je vois bien qu'elle n'y arrive plus. Si elle y arrive, elle tient le coup. Tu sais, je viens de croiser des femmes sur les routes. C'était des loques. Pas dans ton état normal. Faut que tu maîtrises. Ça sert à rien de leur faire peur avec ça, ils sont armés. Ils vont te défendre. Tu les connais pas, ces deux types. Jean, je les connais mieux que toi. Ils savent de quoi ils sont capables. Es impresionante porque es sobre el problema de quienes colaboraron. Un aspecto de la resistencia heroica, pero hubo quienes colaboraron con el régimen alemán. Otra película muy linda de Louis Malle, el adiós a los niños. Uh-huh. Pero la gran obra que hizo Francia no tuvo que ver con la guerra, sino que fue en cierta forma una protesta interna, esa obra maestra que usted vio, Los niños del paraíso de Marcel Carné. Uh-huh. Eso fue hecho en tiempos de guerra, pero la historia ocurre en el siglo XIX. Y muchas películas más contando muchos aspectos de la vida en Francia. Sí. Y también develando, todos los días más se devela el problema de quienes colaboraron. Es una cosa muy dura y muy triste, pero ya hay una visión más objetiva, más con la perspectiva del tiempo, ¿no?
Gracias por habernos acompañado esta noche y todas las noches que se quedan aquí con nosotros hasta tarde viendo buen cine, gracias a su apoyo y a su fidelidad. Es que este programa está aquí al aire ahora. Quiero también desde aquí apoyar con todo mi corazón al mejor festival de cine que existe en este país, que es el Festival de Cine de Santa Fe de Antioquia, una belleza de espacio que es para mí lo mejor que sucedió en cine. Estuvo el año contentísima pasado. Hace feliz, poco. Y ahí pudimos encontrarnos con toda la gente bella que ve este programa, con toda la gente que ama el cine y que se encuentra al aire libre para ver cine afuera todas las noches, una belleza. Así que desde ya me parece que es un momento justo para ir ahorrando y poderse ir a comienzos de diciembre de este año. ¿Usted había ido a Santa Fe? Nunca había ido, qué belleza. ¿No le pareció una ciudad una hermosura, muy maravillosa? Una hermosura. El gran arquitecto Fernando Martínez Sanabria, un hombre de una sofisticación y de un conocimiento y de una cultura. En alguna oportunidad le pregunté en un programa de televisión cuál es su ciudad predilecta de Colombia. Me contestó sin duda, Santa Fe de Antioquia. Una maravilla. Bueno, pues yo de ahora en adelante no me cansaré de invitarlos desde ahora hasta el final del año al Festival de Cine Santa Fe de Antioquia. Mientras, por favor, quédense viendo el mejor cine que puedan, que el cine nutre el espíritu. Gracias por haber estado con nosotros. Diana, gracias y para todos, buen resto de noche. El